Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio del Tazam. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica Tazam, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. También puedes pedir los 20 libros del apologista católico Martín Zavala para que aprendas, para que te formes en cómo vivir y defender tu fe. Entra ya a defiendetufe.com. Los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, ten piedad. ¿Lo va a salvar? ¿Hasta cuándo? Está diciéndole a todo este pueblo con la mentira, la palabra de Dios. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia. Cristo, ten piedad. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? ¡Wow! Ya solamente ver estas imágenes de este video y causa impotencia, causa dolor. De verdad que yo no sé hasta dónde llega el odio de estas personas que se fanatizan y dicen amar a Cristo, pero le sirven completamente es al enemigo, ¿ok? De hecho, el día de ayer yo hice un video, no sé si lo vieron, donde en este video vemos como una mujer desquiciada entra a un templo católico y también intenta romper una imagen religiosa, agrede a los presentes, insulta al sacerdote. Y yo, al ver el estado de esta mujer, de hecho yo hice tres posibles escenarios de lo que estaba pasando en ese lugar y de hecho los comenté acá con ustedes para que también me compartieran su opinión. Y uno, dije que era que si estaba endemoniada. Número dos, que si era una persona enferma mental. Y número tres, que si era obviamente una fanática evangélica, que obviamente, pues como dije, le sirven al enemigo. Están tan llenos de odio, de ira, de resentimiento, que obviamente ninguno de esos sentimientos son de Dios y pues le están siguiendo el juego a Satanás, ¿ok? De hecho, la mayoría de las personas concordaban que tenían los tres aspectos, ¿ok? ¿Por qué? Porque una persona que se fanatiza, que se llena de ira, una persona que tiene ese resentimiento y esa violencia contra la Iglesia Católica, ¿ok? Aunque no tenga una posesión, opresión o influencia demoníaca, son personas que le siguen, como digo, el juego a Satanás. Están influenciados de alguna manera porque pues tienen violencia y odio contra la iglesia que fundó Jesucristo, ¿okay? De hecho, pues los exorcistas siempre dicen que una de las primeras cosas que ellos notan en un endemoniado es que le tienen aversión, odio a las imágenes religiosas. Entonces, si el diablo, si el enemigo, pues huye con símbolos sagrados, pues si estos protestantes tienen esa ira por dentro en contra de las imágenes, obviamente pues es una persona que claramente tiene algún tipo de influencia demoníaca, ¿ok? Entonces acá vemos cómo esta persona irrumpe en la Sagrada Eucaristía, ¿ok? Donde se celebra allí, donde está la presencia real viva de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es otra cosa que el demonio no soporta, ¿ok? La Eucaristía exorciza, la Eucaristía libera. Y por eso vemos que este hombre llega con ese odio y con esa rabia, obviamente con ese mismo discurso protestante fanático de la idolatría. Obviamente no saben nada de Biblia, malinterpretan la Biblia o los manipulan.
Y es aquí donde viene el tercer aspecto que toqué, o el segundo, no recuerdo en qué orden lo hice en el video pasado, donde ponía que quizás son personas con algún tipo de discapacidad mental, problema mental, okay, por cualquier causa, puede ser depresión, enfermedad, lo que sea. Entonces son personas tan vulnerables, okay, que tristemente estas sectas protestantes se aprovechan de ellos y pues son personas que se fanatizan rápidamente con cualquier cosa que le digan. Por eso es el peligro de estas sectas protestantes. Por eso vemos que inclusive a lo largo de la historia, cómo han cometido hechos terribles, ¿okay? Masacres, o sea, cosas horribles en estas sectas que disfrazan de cristianas, pero al final lo que esconden son perversidades y atrocidades que pues lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿okay? Por ejemplo, podemos conseguir en internet o en las plataformas digitales distintas series donde hablan de estas sectas y todo lo que hay detrás de ellas. Okay, entonces estas personas se fanatizan a tal punto, en este caso fue con una imagen religiosa, pero cuando ya llevan ese nivel de fanatismo mucho más allá, pueden ya agredir terriblemente a un miembro de la iglesia. Y sabemos que ese es el deseo del enemigo, destruir la iglesia, dividir la iglesia. Pero como siempre dice la palabra de Dios, okay, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Nada de estos ataques, nada de estas cosas podrán, obviamente, en contra de la iglesia, porque la iglesia católica es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. A mí lo que realmente me da dolor son estas personas, ¿okay? Porque como digo, en su nivel de fanatismo, ellos creen que le sirven al Señor. Con estas terribles acciones como la de este señor, ellos creen que están sirviendo al Señor. Ellos creen que están defendiendo lo que ellos consideran la iglesia de Cristo. Pero son totalmente lo contrario. Están enceguecidos, están manipulados. Muchos de ellos les quitan todo su dinero. Aquí hemos tenido ex protestantes y hablan de cómo manipulan a través del dinero. Inclusive personas que no tenían absolutamente nada y los obligaban a dar ese famoso diezmo que sabemos que no es bíblico, el que cobran los pastores. Y estas personas los vulneran, estas personas los manipulan, y por eso a mí me da dolor. Yo tengo un gran amigo, y acá yo lo he dicho, no sé si él ha visto mis videos, pero un amigo inteligente, un amigo súper preparado, un amigo profesional, universitario, por alguna razón en su vida tuvo algún problema muy grande y cayó en una de estas sectas protestantes, que de hecho él me llevó a mí inclusive, pero yo, por misericordia de Dios, yo me lo olí el primer día y no volví más. Gloria a Dios que me trajo acá de regreso a casa. Pero este amigo duró 8 años allí, inclusive llegó a ser hasta pastor de esta iglesia. Y luego de 8 años, cuando veo una publicación bien grande de él, inclusive de su esposa también, que era pastora en esta iglesia, que yo los quiero mucho, son grandes amigos, y nunca hemos hablado de este tema porque no quiero entrar en polémica, a veces en discusiones, ¿no? Pero pusieron un texto bien grande pues hablando de su experiencia allí, de que fueron manipulados, de que era una secta, de que con este tema de la teología de la prosperidad, o sea, del dinero, se aprovechaban de la gente, o sea, hablaron bastante fuerte de esto. Todavía siguen siendo protestantes, porque no he visto que han regresado a casa a la iglesia católica. Oremos mucho. Yo siempre oro por ellos, siempre, porque los quiero mucho, son grandes amigos y buenas personas. Pero tardaron 8 años en darse cuenta. Hay personas que pasan toda una vida y son engañadas, y está en juego su salvación, porque, como digo, le hacen cancha al enemigo y persiguen a la iglesia de Cristo. Así que, queridos hermanos, oremos mucho por estos fanáticos protestantes que, pues, tristemente lo que hacen es perseguir, dañar, y con sus acciones peligra su salvación. Oremos mucho por ellos. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao.